Ahorita elegimos con qué barco zarpar y ahorita los llevo a donde está la siguiente parte de la historia, que... Y si el chat pregunta, no estoy comiendo cereal, estoy comiendo pretzels. Pretzels. Oh. Qué rico. Como cómete mi Comiendo nudo. comida. Oh, verga, ahí viene. Verga. Viene un balandro hacia nosotros. Verga. Oh. Sí. Bueno, en lo que ustedes mueren, denme un minuto. Voy a resetear mi internet. Hunting, creo que será bueno que vuelvas al barco. El balandro. Espera, me tiene la. Tiene sus cañones arriba. Bueno, uno de. ¡No, olvídalo! ¡Viene a Verga. atacar! ¡Hijo de perra! ¡Sube el ancla! ¡Sube el ancla! ¡No se me debe tirar de frente! De su madre. ¡No, hijos de perra! Estuve tratando de aparecer en esta pinche isla. ¡Ah, hijos de perra! Justamente. Voy a ver si no observan. Hijos de perra. Sí, nos Estuve quedan. abajo. Tapando. Hijos de perra, qué pedo. Yo te iba a decir que si nos acercamos a ellos, para que, porque puede que tenga tesoros. Pues estaba viendo. Ya vienen a atacar de nuevo, eh. A ver, nada más deja que se acerque tantito. No, no, es que de repente, usualmente una señal de así de que no vengo a atacar hasta que los cañones estén arriba. Vi uno de ellos para arriba y de repente empezó a atacar. Es traición al código pirata. ¿Hicimos lo de las? ¿Lo disparamos? No, vas a atacar aquí. Vamos. A ver si esto les tira. Sí, les tira el ancla. A huevo. Creo que no estoy tirando ninguna sola bala. ¿Vas a ir a atacarlos o...? Tú quédate en el barco. ¡Ah, verga! Me disparó chueco esto. Shit. Voy de regreso al barco. Esta madre me disparó chueco. Choqué con la tabla. Por esos Pero bits, bueno. Hunten puede jugar el simulador de citas de dragones con parodias. Ni siquiera si esa madre es no safe for work. Demonios, quería tratar de Ya están destruirles disparados. Ya se hundieron. ¿Se hundieron? Sí. Ah, caray. Espérame. ¿A dónde se fueron? No los veo. ¿Sí se hundieron? Se hundieron. What the fuck? Ah, ahí están. Es que no los veo desde aquí. ¿Sí es una bala maldita? Ah, sí. De hecho, les aventé la de Lanca, pero creo que no los tenía. ¿Os habrán ido? No tengo ni idea. Bueno, victoria para nosotros. Timbar pasiva uno. Sí. Oh, espérame, Salud espérame. dice. Hay uno que está en el agua. Lo acabo de ver. Sí, lo acabo de Le ver. partimos su madre. Bueno, eso quiere decir que entonces no abandonaron. No, no Simplemente abandonaron. los Sí, los hundimos. hundimos. Nada más estoy aquí esperando porque lo acabo de ver. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Listo, lo maté. Ah, oh, cabrón. ¿Y eso qué tío? ¡Centro! Ok, bueno, ya comencemos esto serio. ¿De qué pintamos el barco hoy? El perla negra. De perla negra, Ahora de vamos a ver. rojo. Y vamos a hacer la negra homosexual. Vamos a La poner perla la negra negra. morena. La morena homosexual. La morena homosexual. Ah, cabrón. Ok. Todo negro con esqueletos. La Esqueletos. negra binaria. Esqueletos. Ay, cabrón. La negra binaria. ¿Dónde está el cráneo? ¿Qué les Y se disparó gusta? otra vez. Hunten. ¿Qué les gusta? ¿Un montón de cráneos? ¿Un esqueleto con una espada? ¿O el cráneo de un kraken como la parte del frente? De limón, de rosa. Un montón de esqueletos. A ver, es Ahí voy ya.
Creo que te la estás jalando, no sé por qué. Más o menos. Sí. A ver, ¿qué opinan de esa de esa cabeza? Está bien, esa me gusta. Dice, por un dildo de dragón enfrente. No mames. ¿Cómo demonios? Pues, no tenemos ese skin, lo siento. Déjame. No sé si poder ponerlo encima censurado, ¿no? Para el Hampton, video. ¿Qué haces aquí, cabrón? Muy bien. ¡Au! Ok, aquí está el libro aquí al lado, así que votemos aquí. Ah. A ver, veamos. Esta sí no tengo ni idea de qué. ¿What? Yo ni voté, está bien. Te envió Olivia. Oh, gracias al cielo. Estar fuera de mí, sin nadie aquí confiar más que ese bruto de Humphrey. Como verás, no hay nada que pueda hacer. Absolutamente nada. Al contrario de mi querida amiga Rosa. Yo no soy, ya no soy pirata. Es increíble, es una vez que encontrar una soga en dos con los dientes. Es tan rústica. A salvo, ¿te estás durmiendo en mi historia? Ponme atención, puta madre. Me envió el precioso diario y describió cómo se conocieron y se enamoraron. Oh, o sea, es una sacerdota. Es una sacerdota. Oh, verga, están perdidos. Se iban a casar hace 3 días y no llegaron a la boda. No tengo tanta experiencia en rituales, pero sí. Tal vez la misma magia nos ayude a encontrar a Rosa y George. La magia. En su diario, Rosa escribió acerca de enterrar recuerdos valiosos. Encuentra su cofre de recuerdos y tráeme cualquier enlace. Por favor, date prisa, te lo suplico. Ok, tenemos que encontrar un cofre. No le dispares al sacerdote. Tienes que hacerlo bien. Oh, mira, parece tienes que hacérselo bien. Veamos lo que dice el libro. Supongo que me... esto es un diario. Voy a quedar pobre comprando lo del Kraken. A ver, ¿dónde está la...? Ahí está la luz para que pueda leer. Pinche sombrero de mío, luego no me deja leer bien. ¿Todo bien? Sí. Se me salió un gas. Ok, así. Dice, siempre tuya, Rosa y George. Pirata, por favor, ayúdame a encontrar a mis amigos. Tráeme sus preciados recuerdos y pronto volverán a estar con nosotros, Olive. Este libro cuenta nuestra historia. Acompáñeme a esta triste historia. Oh, Dios. Este libro cuenta nuestra... ¿Cómo habla la señora esa de esa telenovela para leerla así? ¿Así habla? Acompáñame a esta triste historia. Ok. Acompáñame a esta triste historia. Este libro cuenta nuestra historia. Desde los comienzos cuando no nos conocíamos, hasta el día en que nos casaremos. No puedo esperar a vivir el resto de mi vida contigo. Tu Rosa. Beso. Siguiente página. Ok. Esta es la primera vez que te nombro. Hola, Olive. Sí que hace siglos que no te escribo, pero tú sabes cómo es la vida en el mar. Por suerte pudimos llegar a salvo a Sailor's Bounty. Hemos reclutado a un nuevo miembro llamado George. Sailor's Bounty, este es por aquí. Sin embargo, no creo que dure mucho. Pinche deta marciana que escribo. Mi caligrafía es como la de Pagan Speecher. Nadie puede entenderla bien. Es demasiado... callado. Esta noche veremos qué resistencia tiene al alcohol, lo cual al menos nos hará reír, Rosa. ¿Quién carajos vende ropa? Ve a la tienda de ropa. Es el que tiene la tienda de ropa. Tiene un escudo de una bota allá afuera, maldita sea. Ay, ay, ay. Es fácil. Está la de herramientas, está la de ropa, está la otra madre que no me acuerdo y el bar. La de armas, ya me acordé. Día 5. Hoy casi vuelvo a arruinarlo todo. Fui directo hacia una trampa en Cannon Cove y caí en ella. Ay, se me movió el micrófono. Ya. Fue allí que me atendieron una emboscada. De repente allí estaba ella con dos espadas de espada. Ah, no, este ya es hombre. Ok, tengo que cambiar la voz. Sí, no es que cambió la escritura. No sabía que ahora era George. Georgie Boy. Ok, es receso. Va, ok, sí, es receso.
No, voy. Mañana. Ya, voy a seguir. Verga, ¿qué voz le pongo? Ganondorf, iré con Ganondorf. Aunque suena muy a Alucard y suena también muy a Dio, pero Alucard, bueno, ambos tienen su propio acento. ¡Hoy casi vuelvo a arruinarlo todo! Fui directo hacia una trampa en Cannon Cove y caí en ella. Fue ahí que me tendieron una emboscada. De repente ahí estaba ella, con dos espadas desenvainadas. Uno contra cuatro. Nada lo salvará. Después la llamé Rosa Silvestre. No sonrió, pero tampoco me golpeó. Supongo que eso significa que le gusta. Día 24. Volvimos a ver más velas familiares en el horizonte. La vieja Capitán Brixie seguía navegando en el alta mar. Espero se encuentre bien. Ah, mira, Brixie sigue aquí. O sea, de que en cierta forma Brixie no es mala. En cierta forma, nada más tuvo una maldición y se volvió loca. A ver. Ah, sí, siguiente voz. Olive, nos persigue una capitana llamada Rook. Corren los rumores. Así es, capitana. Capitana llamada Rook. Corren los rumores de que es un esqueleto de un poder aterrador, cargado de una terrible maldición. No puedo imaginar algo peor que alguien que quiera apartarme de los mares. George vino a traerme algo de beber. Estaba caliente. Y sabía especias. ¡Ay! Me alegro mucho que se quedara. Es una buena distracción con su cálido espíritu y sus historias y su verga. Digo, su sable, sí, su sable. De repente me quedé dormida con la cabeza sobre su hombro. ¡Qué vergüenza, Rosa! Día 36. Hoy recibimos una recompensa de parte de Olive. Me apartó y me preguntó si me gustaba Rosa. Creo que no lo había pensado entonces. Es decir, hemos sido buenos amigos casi desde el momento en que la conocí. Me ha salvado el pellejo muchísimas veces. Quizá deba consultarlo con la almohada. Y cuando me refiero a consultarlo con la almohada, me refiero con mi verga. Oh. ¡Tú! Varias bromas malas después. Olive, me besó. Acabamos de derrotar al Capitán Quickshot. Estábamos parando para Abste. Mi verga. Abstenerse de provisiones en Lagoons of Whisper. Eso está lejísimos ahorita. Y me besó. No quiero dormir. ¿Y si lo de hoy fue un sueño? Día 56. Encontramos un viejo cofre enterrado. ¿Qué está pasando? ¿Eh? No sé qué está pasando, güey. Esto parece una novela. Pues sí, son dos pichoncitos. No hay pichoncito. Estoy tratando de leer, ¿quieres? Sí. Tienes mi casaca. Bueno, la que usaba antes, ahora es verde. Sí. Estás viéndome comprar madres. Encontramos un viejo cofre enterrado en la arena húmeda de Sea Dog's Rest. Puta madre, son un chingo de islas que están mencionando. En el fondo había dos mitades de un colgante. Se nota que fue importante para alguien en algún momento, pero ahora nos pertenece a nosotros. Una mitad para cada uno. Así estaríamos siempre juntos, incluso cuando estuviéramos lejos el uno al del otro. Día 78. Rook y su barco encarnan una presencia oscura en alta mar. Pareciera como si sus velas siempre se viesen en el horizonte y la maldición estuviera fija en la parte trasera de la cabeza de Rosa. Rosa es valiente, pero no puede esconder su miedo. La libertad lo es todo para ella. Hola, Olive. George y yo nos llevamos al... Perdón, es que la música... Todo bien. Debería sonar el tema de la Rosa Guadalupe ahí en el fondo. George, ¿dónde estás, güey? Porque te estoy buscando. Ah, ya te encontré. Ah, ya regresó Hunter. Hunter, no te... no, espera. No, Hunter era que... Hunter era que estaba aquí. Ah, puta madre, yo quería que... Ya los confundí a los dos, ok. Es que Hunter, no te escuchas, güey. Yo soy el barbón hipster y él es el bigote de Zapata. Sí, chá, dílale a Hunter que no se escucha. A ver. Hola, Olive. George y yo nos llevamos algunos, Hunter, ¿puedes checar tu micrófono? Hola, Olive. George y yo nos llevamos algunos recuerdos que nos importan y los metimos en un cofre que enterramos. Está oculto en Sand Shallow, cerca de las rocas del extremo norte. Ok, ya tenemos una primera isla. Nos metimos por el culo. Ya tenemos una primera isla. Sandy Shallows. Yay. Creo que eso es hasta el sur. ¿Y eso dónde está? Hasta el sur.
Dios. No, espérame, no. Creo que estaba hasta el sol, no lo confundí de... Sandy Shallows, ¿dónde está? Ah, ya, ya lo encontré. No, está al norte, es una islita. Bueno, aquí va la primera. Querida Oli, muchísimas gracias por aparecer. Por acceder a realizar nuestra boda. Estuvimos practicando nuestro baile en Wondrous Refuge. George me comprendió con una... me sorprendió con una adorable cajita musical que me permitió ensayar más fácilmente... Cajita. Más fácilmente. Ah. Hasta pronto, Rosa Silvestre y George. Ok, ya aquí acaba, ok. Pinche George. A ver. Dicen que estuvieron practicando en Wondrous Refuge, que eso está hasta al sur. La chingada. Pero enterraron un cofre en Sandy Shallows, así que tenemos que ir al norte. Sandy Shallows. Sí, vale. Bueno, Handen está tratando de hacer su andro aquí. Sí. ¿Su antro? Sí, está tocando música y prendiendo y apagando la luz. Nada más falta el... Sí, lo escuché. Sandy Shallows, cerca de las rocas del extremo norte. ¿Sandy Shallows? Sí. ¿Son estas? Ah, no, esto es una botella. Au. A ver, creo que son estas. Creo que definitivamente son. Oh, sí, aquí hay un cofre. Cofre de los recuerdos. Y yo mato a estos cabrones. Ah, me estás protegiendo. Qué mal que no puedes ser colateral. Sí. Ah, está dando vuelta al barco. ¿A dónde vas, menso? Permiso. No sé, pinche gente. Ahí está. Ok. Se tiró al agua. Lo apunté con el sniper y se tiró al agua. Pero estamos dando vuelta bien cabrón, espérame. Déjame voltearlo para que se vea la luz. Y... Ay. ¿Por qué lo cierras? No sé qué hablas, es hunting, güey. Déjame abrirlo, maldita sea. No. 3 semanas después. Hay unas notas. Nos estamos moviendo lentamente. Sí, es cierto, nos estás moviendo. Ah, es que hay una vela medio izada. ¿Dónde está el pinche gante, güey? Sí, se tiró al agua, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, pero no nos puede. Está allá atrás tratando de alcanzarnos, güey. Ok, ya subí esta madre. ¡Muere! Sí. Ay, güey, ya aventó una pala. No vas a explotar esta vez. Es como la otra. A ver, güey. Hay un barco estacionado enfrente de nosotros. Oh, sí, ya vi. Pero a ver, tengo unas nuevas páginas, a ver. Dice... Regresó el puto. Nuestros recuerdos. Deberíamos regresar a estos lugares y esconder nuestros recuerdos. Sí. Nuestro primer beso. Ok. ¿Dónde se besaron estos dos? No sé, pregúntales, güey. Tengo que leerlo todo. Canten, yo. ¿Dónde nos besamos? Quickshot, estamos parados. Abatimos al capitán Quickshot. Estamos parados. Parando para abastecer. Y de pronto en Lagoon of Whispers. Ok. Lagoon. Parece que estos güeyes todavía no nos ven, güey. Los que están estacionados enfrente de nosotros. Ok. Sí. A ver. Al sur y. ¡Pinche Hunter puso la bandera del segador! No mames. Lo acabo de ver en el pinche mapa. Puse la bandera del segador, el cabrón. Y ya lo cambió la bandera. ¿Qué? Lago no Whispers. Eso está hasta el sur. Y tenemos una imagen. Ya vete por maneras. Encerrarlo. A ver. El plan perfecto. A ver, el plan perfecto. La llevaré de regreso al primer lugar donde tocamos tierra juntos. Allí donde comenzó nuestra aventura.
Desde la base del árbol más alto podría ver el lugar donde se cruzaron por primera vez nuestras miradas. Desde allí... Ya está yendo por su vida el balandro. Desde allí divisaremos una roca en lo más alto junto al barril iluminado por las velas. Podremos ver las dos botellas que cuelgan cerca de la playa. Debajo esas dos botellas que compartiremos nuestro primer trago. Es el lugar perfecto para proponer matrimonio. Debajo de unas botellas de cerveza es el mejor lugar para proponer matrimonio. Bueno, cada quien. Y si dice no, antes lárgate de aquí, güey. Puedo correr hacia el mar y hacia el mar. No diría que no, seguro que no. Tal vez deba ser dos clubs. Ay, hola. Como se hubiera dicho que no. Ok. Ok. Ok, el primer beso es en el sur. Y cuando se tomaron Grook es donde se declararon. ¿Dónde tomaron Grook por primera vez? Sailor's Bounty. Como siempre. Sailor's Bounty. Eso es al norte. ¿Ya estamos moviéndonos? ¿Vamos al norte? Sí. De hecho, hay que ir al oeste. Es la isla que nos queda más cerca. ¿Ya izaron velas? Oeste. ¿No? No hemos izado velas. Ah, ok. Giren al oeste. ¿Te gustaron mis pinches mil y un? Entonces, ¿esto es acaso la ceremonia de boda de Hunting y parodias? No, estamos ayudando a buscar una pareja que se perdió, que no llegó al día de su boda. Entonces estamos buscando qué demonios les pasó a ellos. Estamos reexplorando la historia romántica entre Hunting y parodias. No. Oh, sí. No, yo... No, 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 no. Estamos hablando de cómo Hunter no consiguió a su Isha. Buscan ayudar a la señora esa para que esta case a Hunter y parodias. Aquí hay que repetir la escena del Titanic. Ahora de acá. Bueno, como dicen, hasta que la muerte nos separe. Pero con pistolas. Como el gacha separó a Hunter de Isha. No. ¿Qué pedo? Son los tienes cañones. Sí. Es más triste que la rosa de Guadalupe, pues esta se llama la rosa silvestre, así que no sé. No sé ustedes. Sí. Y no estoy bromeando, en serio, se llama la rosa silvestre esta misión. Dios mío. Ah, vayamos a ver. Dicen. La llevaré de regreso al primer lugar donde tocamos tierra juntos, allí donde comenzó nuestra aventura. Desde la base del árbol más alto podrá ver el lugar donde se cruzaron por primera vez nuestras miradas. El árbol más alto. Ah, ahí está, ya voy. Wow. Hay un cráneo aquí. Ah, pues llévalo al barco. Eso está bueno. Hay un bote de remos aquí, de hecho. Pues podemos usarlo. Hunter, jálame. Poneame el culo. Antes dejo de darle. ¿Qué? La puta madre. No. Casi. Están girando el barco bien cabrón. Es que estás girando, güey. ¿Por qué dejaste girando el pinche barco, baboso? Yo no hice nada. Es Hunting, digo. Puta, güey, ahí voy. Ya la agarró. La última. A ver. El árbol más grande. Bueno, más alto, más bien. ¿Será este? Pinche Hunter. Creo que debe ser este. A ver. ¿Hunter? ¿Qué haces, güey? Oh, sí, es este. Es este, la imagen tiene unos barriles ahí. Desde lo más del árbol más alto podrá ver el lugar donde se cruzaron por primera vez nuestras miradas. Desde ahí avisaré una roca en lo más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Hay cofres o qué es eso? ¿Dónde? Ah, hacia el... ¿Qué es ese ruido? Oye, sí hay tesoros aquí flotando. Sí, hay madres aquí flotando. Incluyendo un barril de pólvora. Sí, creo que se hundió un barco aquí, Pendejos. ¿Neta? Yo creo. ¡No! ¿Qué? ¿Recuerdan que había un barco esqueleto? Desapareció aquí. ¿Se hundió? Desapareció aquí, solamente cayó y valió madres.
Por eso están los tesoros aquí. Cráneo. Exquisite spices. No está mal. ¿Dónde te dejo esto? Hanten. Mientras... Hanten. Hanten. Ah, estás acercando el lugar. Sí. Aguas con tirar las velas, maldita sea. Es un, hay un... llegué. A ver. Desde allí divisaremos una roca en lo más alto. Divisaremos una roca en lo más alto. Alto. ¿Será aquí? Oh, ah, no, es esta. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? Uy, cabrón, no. No, quise. ¿Cómo quitas eso? Ahí está. Gente, no. No. Explotas y lo arponeas. ¿Verdad? Sí, sí, explota. Güey. Sí. La vela, no la hiciste bien, idiota. Pero para qué. Exacto, Hante, no hiciste bien la vela, güey. No. Parodias, ¿por qué dejaste girando el barco? Yo no lo hice nada, Coca Dragnel. Es Hanten, es el único que está en el barco. Desde allí divisaremos una roca en lo más alto, junto al barril iluminado por las velas. Podremos ver las dos botellas que cuelgan cerca de la playa. Hipo. Aquí hay un campamento, pero no creo que sea esto. Encontré un barril de pólvora. Al barco con cuidado. Voy. Eso ahí. A ver. No hay monos en la costa, chavos. 346 minutos más tarde. Ve las dos botellas que cuelgan cerca de la playa. Hijo ver. De tu madre. No te atrevas. No te atrevas. Oh. Puta, me estás estorbando, maldito. ¿Qué tal te están haciendo? Oh. Ahí va Hanten a toda velocidad. Traté de volar a Hanten. Pero me estorbó. Con Y. Con Y. Ahí estás. Ok, ya vi las dos botellas. Está hasta el otro extremo de la isla. A ver, aquí están las dos botellas aquí colgadas. A ver. Fue bajo esas dos botellas que compartimos nuestro primer trago. En ese lugar perfecto para proponer matrimonio. O sea que es... de ser ruido, pinche pollo. ¡Pinche pollo! ¿Qué tienes contra los pinches pollos? ¡Pinche pobres pollo! Pollitos. ¿Alguien quiere carnita? Ah. Ya me quedé sin pretzels. Ok. Esa casa que seguramente debe haber algo enterrado aquí. Mi cocoro. Oh, sí, hay algo enterrado. La caja de música. Ah, la caja de música, ¿no? ¿La que decía? Sí. Es para Father Guy's Coin en Bloodborne, güey. Ok, está cerca. ¿Quién está cerca? Ah, chingada, ¿cómo hizo? No sé, ahorita el botón se lo pendejo. Hanten, vamos, sigue a parodias, ahí te... Tienen que recrear la escena. Que estemos debajo de las dos botellas tomándonos cerveza. Uy, cabrón. Güey, casi vuelas la pinche pólvora aquí, idiota. ¿Sabes qué? Voy a dejar aquí. Ah, ok. Ay, chinga. ¿Dónde quedó? ¿Se cayó? Está acá abajo, la vi que como cayó aquí. Ah. ¡Ah! Uy. De la propuesta de matrimonio. El escenario perfecto con una luna iluminando. ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo no explotó? Te disparé en la espalda con el pinche... Güey, sí le dio. ¿Cómo no explotó, güey? O sea, me dio la hitbox y todo, güey. Pues no me registró la explosión. Así que bueno, chingados. Ah, ok. ¡Uy, cabrón! Lo que sí es que sí les di a ustedes. Tiraste dos más, tío. Vayan a reparar el barco. Quería ver si los podía dar por malditos. Yo juraba que Hanten iba a ser el primero en hacerlo, güey, pero bueno. No, quería tratar de darles a ustedes por tratar de dispararme. Fui yo el que te disparó. Estaba viendo si les llegaba la pinche onda explosiva.
Dale con la silla, ex. Usa los cabos para abrir más la tiene como los maquillos. Genial, el impulso, dicen el impulso de idiotez lo tuvo el capitán. El lapsus, creo que sí. Ok. Ok. Gracias, ya puedo hablar. No. Ok. Ok, la siguiente isla. La siguiente ya, es hasta el sur. Es este sur, sí, puro, puro sur. Lagoon of Whispers, donde es donde se besaron por primera vez. ¡Les vendemos la loli! Esquelético. Si, si nos entonces, dan un buen... Oh, tenemos Megalodón. Ahí viene, notice mi senpai, ahí viene. Notice mi senpai. Ah, demonios, quería ver si lo podía surfear. Oh, este es negro, No, no le dispares, no dispares, es negro, es negro. No seas racista, es negro. No seas racista. Oh, Hunted se cayó. Va directo hacia él. A putazo. Típico, putazo. I'm standing my ground. No lo veo. Creo que tampoco. Se quedó ahí atrás. Sí, ah, no, ni pedo. Se fue. Hunter ya puso la marca del segador otra vez. Ah, no mames. Ay, no mames. Así quieren que nos busquen, maldita sea. Yo ya voté por encarcelarlo, güey. Sí, es esa. Communication. Ok, vela al medio. Voy. Y me maté. Y Hunten se fue, o sea que soy el único en el pinche galeón. Ya me suicidé. Literalmente salieron ustedes dos, uno que se cayó y se mató y el otro que salió volando por el cañón. Upsi Daisy, güey. Qué mal que nos dejan prenderle una luz diferente con la pinche luz. Te suicidaste, pendejo. Ah, güey, tengo un cráneo de esos que... dorados. Pues ya llegamos a la isla, así que... Sale, voy para allá. ¿Pero no tenemos un bote de remos? Pues sí, sí que después navego. Me lanzo con él. Cierto. Hay unos esqueletos aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Me lanzo y arriesgo a ver si nadie nos ve. Ah, es que también tenemos una misión aquí. No. ¿Cómo bajo el pinche bote de remos? Allá. ¿Qué nos está disparando? Yo, es que hay unos esqueletos aquí. Es que de las misiones que encontramos, al parecer hay hay una de orden de las almas aquí, así que voy a tratar de completarla mientras, antes de buscar cuál es el siguiente tesoro. ¿Sigues ahí, gente? Me disparo. Sí. Ahí voy. Vente, tengo que vomitar. Entonces, ahí echamos... ¿Esto lo echamos esto? Ajá, esto del cofre y esta madre. También busquen en los barriles, hay peces y carne y eso que podemos vender también ahí. Ah, sí, me encontré unos peces ahí. Güey, ahí hay un balandro. ¿Verdad? ¿Eh? A la distancia. Sé que siempre estaba por no ahí, pueden ¿no? verte a la distancia, ¿verdad? Al noreste. Pero ahora sí se está moviendo. A ver, déjame ver dónde... Ah, ya lo vi. Sí, pero no se ve que está viniendo para acá. ¿Ya es todo, Hunten? Creo que sí. ¡Ayuda! ¡Esos ya no requieren agua! Y ahorita me lo explico. Se le bullying a este, güey. Ahí voy. ¡Ah! ¡No! ¡Me envenenaron! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Me envenenaron! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh, me morí! ¡Morí envenenado! Ahora todo depende de Hunter. ¡Capitán! O sea que ya valió más.
aquí estás. Estás al lado de la pinche víbora, güey. Sí. Party hard. Listo. Una caja de spet. Ah, no sé cómo te fuiste. Beam me up, Scotty. Oh. Esas son mis especias. Devuélvemela, cabrón. Fallaste. Fallaste. Verga. Uy. Ok. Ok, ¿dónde está la caja de especias? ¿Ya te arponeaste al niño? Ok, ¿dónde dejaron esa caja? ¿Te lo atornillaste? Una caja musical. Ah, cabrón, sí me estoy jalando. Ups, no. No, recoger. Ok. ¿Dónde dejaron la cajita esa que agarraron? Ah, chingue, yo dejé en la cama. No, esa es la caja musical, me refiero a la otra cosa que encontramos, la caja de especias. Yo no la agarré. Ah, aquí está. Aquí está. El capitán ya tiene el streamer. Ahí estás. Ok. De aquí ya no hay nada más, así que yo creo que hay que volver con Olivia. Olive. ¿Qué puesto de avanzada era? ¿Cuál de todos estos? Ah, su madre. ¿Eso fue un gargajo? A ver. Córtele, capitán. ¿Eres Lolita Ayala? Sanctuary, hay que ir al norte. 20 kilos de cocaína. Ah, su madre. ¿Cómo me caga Lolita Ayala que se pone a andar hablando de hemorroides al lado de la comida? ¿Qué? Sus pinches comerciales de... Ah, sí, desinflama las hemorroides a las 3 de la tarde a la hora de la comida. Como bebé, tu madre. Tu puta madre. Tú que andas viendo. Sí, voy a comer unos deliciosos tacos de moronga con un poquito de chistorra, un pastorcito, las carnitas, estoy listo. Y de repente el comercial, ¡ay, se me explotó la almorrana! Todo bien, ándale. Y tú ya estás a punto de darle el mordisco al taco y es como, ¡iu! ¡Mamá, me explotó la almorrana! ¿Qué hago? Ay, mijo, mira, déjame bajarte el pantalón, abrirte el culo y meterte esta madre. Esta medicina va a ayudar. Okay. Es una pequeña pastita que te va a funcionar. Es de color verde. La próxima vez que comas taquitos de moronga chistorra con un poquito de pastor y carnitas, recuerda, agarra esta pincha píldora, métetela por el culo y estarás a salvo de las almorranas. ¡Oh, me caí! ¡Bien hecho! ¡Notes, mi senpai! ¡Notes, mi senpai! ¡Nos caemos de Dios, güey! Sí, ahí apareció. ¡Estefan! Ya los dejé ahí atrás. ¡Oh, no! ¡Ahí viene el Notes, mi senpai! Ah, ¡ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Va a atacar! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, me mató! Hay que sacar agua. Voy a arreglar. Bien hecho. Ah, no tengo tablas. Muy bien. ¿Tienes tablas? Sí, aquí tengo. Fueron dos. Ah, chinga, ¿por qué no se escucha? Ya. Ya, saca el agua. Ahí voy. Sigo escuchando el pinche crack. No vamos a checar, ¿verdad? No, ese megalodón. No, estamos a salvo. Bueno, hay una piedra enfrente de nosotros, pero estamos a salvo. Ah, estamos a buena distancia. El superhéroe del capitán. A ver. Ando tratando de ver qué pedo con estos. Oh, ya se están. ¿Van a frenar? No, ya se están largando. Ah, pinches fotos. Oh, música de megalodón. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, justo estoy en la pinche agua, güey. ¿Dónde está el megalodón? No tengo ni ideas. A ver, espérame, déjame ver. Qué raro que salga tan cerca de la isla. A ver, espérame, están girando. Quiero ver si vienen hacia nosotros o qué pedo. No, se están huyendo, ¿no? Creo hay un güey que se llama The Big, no sé qué. The Big Pussy, ahora sí. ¿Dónde? No, es tu. No, es tu primo. Eres The Big Boss, ahora se llama. Sí. The Big Boss. Ok, no sabes ni cómo me llamo, baboso. Estacionemos. Voy
parque estacionado sí se están yendo, por lo que parece. ¿Y el Kraken qué pedo? El megalodón. No salió, güey. Es que no tiene sentido. No sé cómo nos salió tan cerca de la isla, güey. No sé, tal vez vaya con con el balandro. Ah, ya acá, ya se calmó. Sí, ok. A ver, toma esto. Ni el otro. Ok. Parece que la caja musical. Oh, sí, me puedo subir aquí. No tengo experiencia en Madame Olivia. Pero Rose está contando en mí, así que esto tiene que funcionar. Tiene buenas boobies. Ay, pobrecita, creo que está muy insegura. Para ser una señora la orden de las almas, se me hace curioso de que se siente como que medio insegura de sus propios poderes. Ah, va a ser lo mismo. Ahorita va a ser una limpia de huevo. Se le está haciendo una limpia. Nos narramos y te voy a escupir. Ah, chingada madre, nomás. Ahí está tu limpia. Está preparando la meta. ¡Ante fuego a discreción! Verga, esta es una satánica de mierda. A ver, ¿qué tenemos? Ay, sí, Oli. ¿Alguien la agarró? No. No me diste nada. Ah, aquí está. ¡Uy, güey! What the fuck? No mames, salió de la nada. Está grande esta madre. En busca de los amantes. Ok. Todo lo tenemos en el menú de nuestros mapas. Así que lo pueden sacar. No. Ya se me perdió el barco. Solo tengo esta porquería. Deja apretado el RB y donde está el libro es donde está esto. Ah. Oh. Ah, cabrón. ¿Qué es esto? Ah, cabrón. Sí. Ya me mierda. Puta madre, no me dejen, carajo. Eras tú. Pensé que era Hante. Bueno, ah, chinga. Bueno, buena suerte. Al este, ¿verdad? Vete al este. ¿Qué es eso? Ah, es una piedra. ¿Qué es eso de ahí? Ah, es otra piedra. ¿Y eso ahí? ¿Tienes miedo a las piedras? ¿Le temes a las piedras? Tengo una fobia con las piedras. Ok, como dijo Patricio. Ese barco de ahí. Pensé que dijo que era oeste. No. Ese barco de ahí se encalló. El fantasma. Seguramente va a tirar sus. ¿Dónde? Al. ¿Dónde tú? ¿Norte? ¡A puta madre! ¡Pinche sirena! ¿Por qué parece hasta allá? El chiste es para hacer estas madres es que tenemos que subir la otra vela para frenarnos y acribillar el barco. ¿Sí? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Oh, llegó Pepe. ¡Ah! Entonces los tesoros están en el agua. Vamos, los tesoros deben estar en el agua. Sí, no tuvimos que pelear. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué hubo, Pepe? Únete, Pepe. Estamos haciendo campaña. Ah, me está atacando un esqueleto y no tengo vida. Ayuda. A ver, vente para acá y te arponeo. No sé dónde estás. Ya lo snipeé en la cara. Pero alguien, ayúdeme con la sirena, ¿no? Sí, ya voy. ¿Se ven el agua? ¿O son barriles? Ah, huevo. Creo que son barriles. Ah, ya la vi. Son barriles. Ya vi la sirena. Sí, está literal aquí afuera. ¿Ya agarraron el tesoro? Es lo que está haciendo Hunter. ¿Pero no eran dos? Ah, ¿me ayudas? Vine aquí a ayudarte, yo estoy solo. No tengo vida, me voy a morir si me acerco. Deja, voy por... ¿Quién fue eso? Algo explotó. Ah, no, están disparando. Listo. Bananas. Ya la rompimos. Bien, ya tenemos todo entonces. Sí. Otro barco esqueleto gratis, ya van dos, güey. Ay, Hitler. Ay, Pepots, güey. Pareces un pinche viejito así de los que ves en la calle. Recogimos al vagabundo. Lo recogimos en esa isla. Güey, soy el capitán vagabundo, güey. ¡Vagabundo! Eso se va para YouTube. Capitán Barbabundo. Ahí se ven. Espérate, si no, ni siquiera sabemos el cutscene o no. Ah, no sé, llegué a una cueva.
Pinche víbora. Ah, cabrón. Headshot. Pinche víbora, sobrevive un headshot, güey. Ya. A ver, esta madre. Barriles. Ah, chingueso. Esta madre me está indicando. Ay, ¿qué está manejando? Hay música. A las malditas. Dejaron el barco a la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muerto, no mames. ¿Quién? ¿Quién está muerto? La pirata. Está su cadáver enfrente de mí. Está muerta. ¿Quién cuida el barco? Rosa está muerta. Hunter está el barco. Oh, fuck. ¿Quién carajos es roja de Rosa? ¡La tipa que estamos buscando, puta madre! ¡Está muerta! ¡Siéntete triste, carajo! Ok. Ah, no, es que es Pepe, no sabe nada. ¡Puta madre! Yo creí que era Hunter de que estaba diciendo. ¡Güey, no mames! ¡Esto está triste! ¿Dónde estás ese güey? ¡Saca tu brújula! La brújula especial esta que está en los mapas. Sí, detalle. Estoy nadando el barco. Ahorita voy. ¿Le estás dando la vuelta, Hunter? Deja de agarrar la vuelta el pinche barco, güey. ¿Por qué sacaste la vela? Si no está muerta aquí. ¿Qué haces? Hunter. Te acerco. Ahí voy. Qué bueno que Premier no está aquí. Dice qué bueno que Premier no está aquí. Aplicaría la de... todavía está tibia. ¡Qué poca madre! Parodias del futuro, por favor, pon un loop donde diga Premier... está tibia. Bueno, aún está tibia. Ah, ¿es esta madre de aquí? Esta de acá, sí. ¿Este pinche animal feo? No, pendejo, esta parece... de acá. Ah, ups. Ah, pues mi paper. Sí, no puedo hacer T-Bag, ¿verdad? No sé, pero espera, dejo un último mensaje. Pinche luz. No hay nadie más que tú, George. Es por eso que Rook nos perseguía. Quería apartarte de mí. Estaba... ¡Pito! Ups. Necesitamos música triste. Oh, verga. Morimos juntos, Pepe. ¿Por qué nosotros podemos hacer respawns y las personas que se mueren en este juego que son NPCs y se mueren de verdad? ¡Puta madre! ¡Quita esa bandera! ¡Esta marca el segador de ahí arriba! Ajá. Agarra a Hunten, güey, y vota porque lo encarceles, güey, en la break, güey. Vote to lock on the break, güey. Vente, Pepe, ven, Pepe. Abajo. Güey, creo que está JFK y no sabe que está aquí, güey. Por eso no está hablando, güey. Es por eso que Rook nos perseguía. Quería apartarte de mí. Estaba tan enojada. Salí a cortar, apuñalar y rebanar porque no podía pensar en otras cosas que en encontrarte. Si hubieras... Ay, puta madre, pinche letra tan pequeña que tiene esta. A ver. Sí, si está llegando la tormenta. Ya lo sé. Si hubiera tenido cuchillado, si hubiera tenido cuidado... quizás habría podido escuchar detrás de mí. El colgante brilla en mi mano, quema como el hielo y pesa más que una montaña. Conozco la muerte, pero esto no se asemeja a la sensación de morir. Se suponía que hoy fuera nuestra boda. Oh, por favor, oops. Perdóname. Espero que te salves, George. Espero que puedas escapar. Te amo. Y se murió. No completó el te amo, verga. Esa. Susan. Ya nos llegó la tormenta. ¿Anclamos? Espera. ¿Cambió esto o sigue apuntando a...? Que se anclamos, güey. No, anclen. Nada más que alguien esté en el... Yo estoy en el barco. Espérame. Es que creo que la brújula acabó de cambiar de dirección. Sur oeste. Ah, chinga, ¿me metieron a la cárcel? No. No. Sáquenme o hundo este barco a mierdas. Adelante, güey.
Y va a leer muy culero. Ni pedo. Mira, puedo sacar el agua. No se está echando agua. Ah, es que está lloviendo, claro. Se está lloviendo. Con mis miedos. Esto es por, que no. Por poner la marca del segador. Estoy esa marca. Es la tortura del waterboarding. ¿Pues qué hacemos? No anclo, no anclo ni nada, güey. Ahorita que me llegue la tormenta. No, de hecho, ya hay que irnos. Cambio la brújula. Cambio de dirección la brújula. Tenemos que ir a. Tenemos 10 agua, puto. Tenemos que ir al sur. Sería interesante. ¿Ya sacaron a Hunter? No, pero ya hay que sacarlo. Y desapareció, güey. Ah, ¿no está? No. ¿Salió del juego? ¿Canten? ¿Canten? Ya no está en la crew, güey. Sí. ¿En el party está? No sé. Otra vez Thanos. Qué raro. Yo diría que protejan las escaleras. Yo voy a investigar qué pedo. Bueno, sí, tuve que checar, güey. Espérame, espérame, es que acabo de escuchar una voz. What? Podría ser un poquito más dulce conmigo, después de todo lo que he sacrificado. Tiempo. Dinero. Piel. Ya me confundí. Hay alguien que está hablando acá, es este Cutscene. Grim Arrow no revela sus secretos tan fácilmente. Aún así, valió la pena. Esclavizar el espíritu de esa niña tonta y ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. Hay un boss fight aquí. Ojalá hubiera estado allí, Georgie. Estuve brillante. ¿Georgie? ¿El date? Oh, no pongas mala cara. Pronto entenderás mi punto. Después de todo, soy lo único, lo que te queda. ¿Acaso habrá matado a George o lo tiene aquí encerrado? O sea, literalmente está soñando, está sonando desde ese peñasco eso. Nosotros estamos, yo estoy vigilando que no llegue nadie. Sí, lo sé, pero literalmente esa voz provenía del peñasco de allá arriba. Parodias, Hunten, oigo gente muerta. Pues dice que Rookie creo que es un Lord Esqueleto. Ya, ¿qué onda con Hunten, eh? ¿Se murió? No sé. Muy literal. Muy chicado. Yo ando tratando de ver dónde está, de dónde vino esa voz. Oh, sí. ¿Qué vas a hacer entonces? Hay un, de hecho hay unos esqueletos que están bebiendo cerveza aquí arriba. Y sí, es un Lord Esqueleto lo que está aquí. Me invitan. A ver. Sí, ahí están. Está Rookie, pero ¿dónde está George? Nada más veo dos esqueletos ahí que están acampando. Eres tú, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, soy yo. Sí. Ya pinches esqueletos ya se subieron, güey. ¿Atacar? A darle a la madre. Ábrete, puto. ¿Es un Lord Esqueleto o qué chingados es este güey? Creo que... porque no, ya. Esto no era un Lord Esqueleto. Era esto es demasiado sencillo. Y... oh. Cabrón, me está dando escopetazo. ¿Dónde está George? Ay, cabrón. Ve a ver a Madame Olive en el puesto... oh, tenemos que volver allá. Literalmente no, nos... nos la cogimos. Oops. Sí, no, esto no era un Lord Esqueleto, esto era un esqueleto normal. Bueno, chequen los recuerda cómo era Brixie, que Brixie no... sí, se tomó un ratito. Sí, no, esto no era un Lord Esqueleto. Esa. Ahora vengan conmigo. Creo que yo tengo uno también. Son dos nada más. Oigan, vamos a chocar. Ya chocamos. Ah, no pasa nada, fue un lleguecito. Rayaron la pintura, chavo. ¿Hay un tesoro aquí? Ah, eso yo lo dejé porque me dejaron. Ah, ok. Es el cofre que sacamos. Sí, aquí me sorprende. Sí. A ver, vete, vamos acá. Déjalo, Pepe, no, no, no sí, sirve mucho. Sí,
Sí, esos no, no se venden. Okay. Ya le di uno. ¿Qué? Rosa. George. George. Sí, están muertos. Sí, pues están muertos. Upsi, Daisy. I don't know what to do. La puedo escuchar por tu micrófono, güey. ¿A dónde van? Esto tiene un chingo de cosas. Aquí hay un cutscene. Sí, no le estás diciendo a Pepe porque está ahí un cutscene aquí. Me llame por ahí. Aquí estoy. Se encontró una bala maldita. Ah. Because few can take the pain. But even if I don't survive, ¿cómo era? Rose, well, she'd do the same for me. Ah, no te preocupes, hemos visto Endgame varias veces, sabemos qué pasa. Ya, que haga lucecitas, que haga un truco. Magia, magia. Espérate, está tratando de ver que, cómo le hace con estos piratas. Están malditos y están muertos. ¡Au! Tiene el pelo bien largo. Ya es algo bien satánico. ¡Au! ¡Oh! Eso me dolió. Y yo dormido aquí al ladito. Lo avienta la vez. Se me da risa que los avienten. Ritual satánico. Pobre, o sea, literalmente su amiga está muerta. Miren su cara de orgasmia. Esto es bien fea, vieja. Oh, órale, qué pedo. ¿Todo bien? Sí. Voy a sacar el libro de exorcismos. Ay, güey, sí funcionó. Está orgasmeando la cajita, ¿eh? Seguro que es la cajita. ¿Qué es esto? ¿La gema del alma? ¿O qué pedo? ¿Ahora qué? Oh. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No ves los fantasmas? Ah. Oh. Ay, qué bonito. Adoro los finales. Creo que logramos hacerlos reencontrar. Ah, yay. No más. Rompimos su maldición. Bien jugado, chavos. I did it. Wild Rose. Sí, bueno, la rosa de Guadalupe. Salud. Este güey va chupando. ¿De dónde sacaste el chupe, güey? I don't think they'll be returning anytime soon. But they found one another. Thanks to you. Sí, ya danos el dinero. Eternamente I'll make sure everyone in the order knows what you did for two lost souls today. If anyone can make it to the shores of gold, it's you. Listo, completamos la misión. Allí. Qué sad. La neta, qué sad. Sucede. Bueno. A recolectar provisiones, chavos. Allá hay los 20 barriles. ¿Qué hora es siquiera? Las 11. ¿Son las 11? What the fuck? Nos tardamos 3 horas en hacer esta misión porque tuvimos demasiadas cosas en el medio.